¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Planta vs Undead. El día de ayer se clonaron las plantas. Me sorprende que lo han logrado en un tiempo récord, en 24 horas creo aproximadamente. Sin mayor error, por lo menos no tengo conocimiento de algún problema que se haya dado por esa clonación. Ya tienen el Marketplace, bueno, estamos a la espera del juego que salga para el PvP, ¿no? Y bueno, ¿qué ha pasado con el PvE? El modo que ya conocemos, ¿no? El modo Farm. Pasó lo que todos estábamos esperando, de que muchas plantas se acumulen para la clonación y luego todas esas plantas, al no tener mayor utilidad, ya que ni siquiera podemos colocarlas a farmear por falta de espacio, pasen a la venta, ¿no? Personas tratando de recuperar un poco de su inversión o sacar algún dinerito, pues porque ya no tiene utilidad sus plantas, ¿no? Y siguen produciendo más. Entonces, ¿qué ha pasado también con relación al precio del PBU? Pues ha bajado hasta casi un dólar, menos de un dólar, ¿no? Ya está en los 93 centavos. Está muy bajo. Bueno, esto puede ser un caos, sí. Puede ser un problema para muchas personas, pero también puede ser una oportunidad para otras. Siempre habrá personas que vean esto como el vaso medio lleno o medio vacío, ustedes entienden. Bueno, y ahora ahora que sí nos podemos plantear una inversión más inteligente, más estratégica con respecto a este proyecto. Antes, con lo que hicieron de regalar NFTs, la liaron, devaluaron mucho sus NFT y perdieron gran parte del contenido, porque el chiste un poco de planta era pues empezar a tratar de sacar las plantas, jugar con sus rarezas, negociar con ellas, tal. Pero si le diste a todo el mundo un montón de plantas, pues perdió valor la mayoría de ellas, ¿no? Principalmente las que son de un rango raro o común, ¿no? Bueno, las místicas tal vez todavía tienen cierta demanda por su rareza. ¿Pero qué ha pasado? Ok, de ese error ya se la liaron, pero ahora pueden aprender. Primero, aumentar la dificultad para obtener plantas. Hasta el momento ha sido recontra fácil. Ya han limitado un poco los sapling que da el árbol del mundo. Ok, empezamos con eso. Van aumentando el rate para intercambiar LE a PBU de modo gradual. También estamos avanzando con eso. ¿Y qué faltaría? Empezar a implementar más usos para las plantas. Actualmente solamente se usa para farmear LE y poco más. Llenas tu granja y ya no tienes por qué juntar más, ¿no? Esto lo esperamos de acá a diciembre, así que todavía falta mucho. Pero justamente eso puede ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque al ser el momento tan confuso, tan incierto, tan ¿cómo se puede decir? Que no tiene usos, ¿no? Las plantas, la gente no las quiere, podemos comprarlas a un buen precio. Viéndolo desde este punto de vista, miren. El precio está por debajo de un dólar y las plantas podemos encontrarlas muy barato. Por ejemplo, una estrategia, no les voy a mencionar porque todavía no lo tengo claro qué plantas específicamente voy a comprar. Pero sí les voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto. Miren, por ejemplo, una de metal, que suelen dar una buena cantidad de LE, ¿no? Esta de metal, por ejemplo, miren, da 3870 LE cada 336 horas, ¿no? Es un rate de 11.5 LE por hora, ¿no? Exactamente esta cantidad de acá. Si lo multiplicamos eso por 24 horas y por un mes, nos da un total de 8.292 LEs farmeados con esta planta, que nos va a costar unos 10 PBU, unos 10 dólares actualmente. ¿Y qué podemos obtener a cambio de eso? Bueno, sabemos que el rate de intercambio de LE por PBU actualmente está en 650, creo, y va aumentando un 10% semanal. Vamos a asumir que llega este fin de mes, va a ser por 1.1, por 1.1, por 1.1. 865 LE.15 sería el cambio aproximado para esa fecha, o sea, cuando pase un mes con esta planta. Dividimos entre 865.15, nos da un total de 9.58 PBUs que obtendríamos solamente con lo que produce esta planta. Ahora, si a la primera producción de LE, ustedes saben que aparte en el modo farm tienen para comprar saplings, tienen para comprar la Sunflower Mama, y estas son como pequeñas inversiones. Tú compras un sapling, compras recursos y luego después de unos días vas a poder recibir una cantidad mayor de LE, por lo que se puede optimizar aún más el uso de la planta, ¿no? De la planta que han comprado. Así que podría ser una estrategia interesante comprar alguna planta que te dé un buen rate, que esté, vamos a poner fuego, no, de metal, la que estábamos, ok, que te dé un buen porcentaje de LE con relación al PBU que vas a gastar para comprar la planta, ¿no? Bueno,
podría ser una estrategia interesante y es un poco a lo que voy a apostar. No mucho dinero, porque actualmente con 10 PBUs, pues son solamente $10, ¿no? Incluso un poco menos de $10. Y por ahí voy a buscar, tal vez encuentre incluso plantas más llamativas o mejores. Entonces, las compraré, las guardaré y me esperaré para ver qué cambios hacen. Porque si quieren mantener vivo este juego, sí o sí tienen que haber cambios. Mi inversión, pues como ya tengo una granja y tal, ¿no? Ustedes tal vez tengan que invertir un poco para tener también LE para los recursos. Pero mi inversión sería pues un NFT y un poquito de PBU, unos 5, para sacar recursos, ¿no? Y algunos sapling y tal, y optimizar más la ganancia. Bueno, y esperaría a los cambios. Aprovechar que aún no hay cambios. ¿Por qué? Porque si se implementa algún cambio, se vuelve entretenido este juego, salga lo que salga, el precio del PBU en teoría debería aumentar. Incluso si la rareza de estas plantas se renueva, o sea, empiezan a aumentarle la dificultad gradualmente, el precio también de las plantas debería subir. Ahora, si el precio, el juego en sí gana interés por parte del público, el precio del PBU debería aumentar. Por lo que tengo amplias probabilidades de recuperar mi inversión en solo un mes y de incluso incrementarlo exponencialmente dependiendo de qué tanto puedan mejorar este proyecto, ¿no? Y es lo que vamos a esperar. Esperamos cambios interesantes también para el Farm 3.0 que viene en diciembre todavía, pero eso nos va a dar tiempo para juntar nuestros LE, para juntar unos cuantos PBUs y ver qué pasa. Yo creo que la probabilidad de perder dinero ya en este sentido solamente se inclinaría al punto de que el juego en sí o que los desarrolladores terminen dando de baja el proyecto. Es decir, ¿sabes qué? Planta vs Undead, como tal, el modo farm ya no va, ya no funciona, ya no lo queremos y lo damos de baja. No creo que pase eso porque está muy asociado a su otro proyecto que viene muy fuerte. O sea, viene con su propia blockchain y viene para asociarse con más proyectos. Así que pintaría muy mal que ellos den de baja un proyecto anterior con el que la gente ya participó. Generaría mucho FUD y mucho miedo en su nuevo proyecto. Por lo cual creo que están, de ese modo, están obligados a mejorar este proyecto también. Y decirles, ¿no? ¿Saben qué? Teníamos razón o cometimos errores, pero lo fuimos solucionando, trabajamos en eso. Siempre el modo de acá, de PB, va a ser un referente de su trabajo y su trabajo por adelantado, ¿no? De cómo pueden solucionar los problemas que se han planteado y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, más o menos, esa sería mi estrategia. Les recuerdo nuevamente que si desean ver toda esta información de un modo más resumido, en el grupo de Facebook que van a encontrar en la descripción, ahí pueden encontrar toda esa información en una sola publicación para no tener que ver todo el video, ¿no? Bueno, y de varios otros proyectos más que voy participando yo. Y nada, chicos, con esto termino. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.